Estos fueron los caminos que nos trajeron a Dukaka, tierra sagrada habitada por indígenas colombianos. Hace dos semanas, con Paulo, un mamo de la comunidad Wiwa, descubrimos una tragedia que puso en peligro su familia, su raza, su linaje. A mediados de noviembre del año pasado, el río Vadillo se desbordó y con él, avalanchas desde la punta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Wiwas duraron cerca de tres meses aislados entre ellos mismos, sin cultivo de pan coger, sin peces que pescar. Estaban sin sus propias medicinas, sin herramientas para trabajar la tierra, sin semillas, sin telas para sus vestidos y hamacas. Tres niños habían muerto en ese periodo de tiempo, uno de ellos en nuestro viaje. Nosotros nos convertimos en su esperanza. A ellos prometimos regresar con ayuda. La Sierra del Hambre. Gracias a la denuncia de este equipo periodístico de Redman Noticias, por primera vez desde que ocurrió la tragedia en la sierra, un equipo de rescate estaba preparado para salvar vidas. Nosotros estábamos nuevamente con Paulo, pero esta vez no con las manos vacías. Estamos en el aeropuerto Alfonso López, aquí en Valledupar. Justo antes de despegar en este helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional, nos dirigimos a la población de Dukaka, donde hace aproximadamente una semana este equipo periodístico denunció una grave crisis humanitaria que viven aproximadamente unas 100 familias. Estamos hablando de 500 personas, miembros de la comunidad Wiwa y de la comunidad Kogi. En ese momento empieza la respuesta, la ayuda inmediata que esta comunidad necesitaba hace más de tres meses. Desde Bogotá, la unidad de gestión de riesgo designó al coronel retirado del ejército, Pedro Antonio Segura, como el hombre al mando del operativo. Voy al mando de la operación Sierra Nevada en respuesta a las comunidades que allí se encuentran, a la Wiwa y a la Kogi. En su espalda, la responsabilidad de desencajonar una emergencia humanitaria. Después de pasar por el valle, empezamos a encontrar las montañas. Era el comienzo de cinco días de operación sostenida en la cuenca alta del río Vadillo, entre los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena. Este helicóptero realizaría 14 horas de vuelo en condiciones de aeronavegabilidad muy complicadas, propias de esta geografía rodeada de grandes montañas y fuertes vientos. Por primera vez, en este punto de Colombia, un campamento de la Cruz Roja del Cesar se levantaba al lado de una casa Wiwa. Por primera vez en la historia de esta comunidad, 14 personas del bienestar familiar, entre ellas la subdirectora, personal de la Secretaría de Salud del Cesar, de la Registraduría Nacional, todos ellos trabajando de la mano con la unidad de gestión de riesgo. En total, 93 funcionarios atendieron nuestro llamado. Está llegando aquí a Dukaka el helicóptero, nuevamente trayendo ayuda humanitaria, y desde luego pues todos los Wiwas están corriendo a la puerta del helicóptero para recibirla y poder hacer la cadena humanitaria. Yo, coronel, ¿cómo le fue? ¿Cómo le ha ido? Nos queda la última rotación. En esta última rotación completamos casi 6 toneladas de equipamiento y todas las herramientas y lo que requiere la comunidad indígena del sector. La señal de este gran halcón solo podía significar que sus rezos, sus espíritus, habían atendido el llamado Wiwa. Se va a comenzar a trabajar con esto para no estar dependiendo todo el tiempo de ayudas, sino hacer saber que vamos a trabajar, vamos a labrar, vamos a hacer lo que nos comprometimos a hacer. Hace cuatro meses, esta comunidad de Dukaka era una comunidad olvidada, para muchos ni siquiera existía. Nosotros descubrimos una tragedia encajonada,
Hace 4 meses el río Badío se desbordó y todavía no se sabe a cuántos indios mató. Y hoy, 4 meses después, al parecer, llegó el Estado. Al parecer, llegó el país. Dukaka se había convertido en el puesto de mando unificado y a él llegaron de todas las comunidades indígenas de la sierra. En la carpa de la Cruz Roja, lo más frecuente fue la atención de mujeres embarazadas. Las mujeres wiwa llegan a tener hasta 15 hijos, en algunos casos con una partera. En otros, ellas mismas hacen trabajo de parto y reciben a su hijo. Seis. O sea, ha tenido cinco, tiene 5 hijos, sí. ¿Vivo? ¿Están vivos? Claro. Y con este son 6. Son 6. Ajá. Entonces ella nunca ha hecho controles prenatales. Nunca. ¿Quién le ha atendido los partos? Ella solita ha tenido. Es el embarazo número 12. Y muchas veces estas maternas se complican por ser, primero, añosa y segundo, por ser multípara. Y no ha hecho ningún control prenatal. Todos los niños fueron purgados, recibieron vitaminas, todos los que llegaron fueron atendidos. Al otro lado estaban los miembros de la registraduría. A ellos fueron llegando los que antes eran invisibles para el Estado. Ahora por lo menos queda la constancia que en esta parte de Colombia existen seres humanos que nunca más pueden ser olvidados. ¿Y cuántos indígenas ha reseñado? Alrededor de 30 indígenas. ¿Qué significa la reseña para un indígena? Cuando ellos vienen acá, ¿tú qué les dices? ¿Para qué sirve? Su vida como de identidad, su vida de identificación. ¿Sí? Ya comienza la vida jurídica del niño, ¿sí? Como tal. ¿Y qué tan importante es que esto pase? Importantísimo para la salud, para todo, para que los niños lo lleven a... Cuando van a los hospitales, lo primero que les piden es el registro civil de nacimiento. Hay que evitar totalmente que los niños tengan piojos, que se le metieron en la pielecita. Bueno, entonces nosotros nos vamos con el papá de ella, nos vamos con la mamá y la abuelita de la niña, que se siente insegura y necesito que me ayudes. Ahí están. Y ustedes aprendan, ustedes todas las mamás, cómo se les echa ese champú. El tema con los niños es difícil de entender, pero para empezar a hacerlo se debe tener en cuenta que en el mundo indígena lo que digan los mamos se toma como una orden y desobedecerlos puede traer consecuencias. Así la vida de sus hijos está en riesgo. Un bebé con 1 año de vida tenía uno de sus ojos muy afectado. Algo en su mirada prendió las alarmas y los médicos dictaminaron que debía ser trasladado con urgencia a Valledupar. Si no se hacía, el niño podía perder el ojo. Tiene un problema en el ojo, una retina. Y está blanco, este ojo blanco. Eso es una úlcera. Entonces hay que hacerle una ecografía del ojo para ver si está viendo bien. Si está viendo, se le puede recuperar el ojo. ¿Me entiendes? La idea es que vea bien por los dos ojos, papá. La idea es verle si se le puede salvar el ojo, papá. ¿Qué se le va a salvar? No se le va a salvar. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio. ¿Qué te preocupa? ¿Por qué? Porque estamos internados en un mamo, entonces no podemos salir. Te voy a decir una cosa, si el mamo da permiso, bueno, yo digo que sí, pero si el mamo no da permiso, ¿cómo voy a decir yo? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a tratar de...? ¿De convencer al mamo? Pudiéramos salvar el ojito del mamo. Autoridad, ¿cómo está, mamo? ¿Cómo está? Y mi nombre es Huashka. Ya dugan bay meneka wanka y wachtonu shashka mi minji mashane kwa wimana kanjagi. No se puede ir porque estamos en un tramo espiritual. ¿Cómo era? Pero ya el mamo nos dio permiso. El mamo entendió que el niño tiene el ojito con una bacteria que le puede afectar el cerebro. Démosle la oportunidad. Mira que aquí ya el hombre dice que si ustedes están de acuerdo, baja. Y ustedes dicen, si él está de acuerdo, ustedes van, ya pongámonos, ya armonicémonos, encontremos la sintonía entre nosotros. Lo vamos a lograr, lo podemos hacer. Es encontrarnos, démosle la oportunidad a ese chiquito que se mejore el ojo. Finalmente, el bebé se fue con alguien de confianza de la joven mamá. Con ellos, Sol Indira Quiseno, subdirectora de Bienestar Familiar, asumiendo toda la responsabilidad y segura de haber hecho lo correcto. Así. Papá, tranquilo. Yo se la traigo. Listo, ¿sí? Listo, que tengo que venir. Gracias.
de hacer el último vuelo del día, al coronel Segura le preocupaba que de las montañas no bajaran otras comunidades a recibir la ayuda. Que bajen más comunidad, porque yo traje bastante y claro. No quiero que sobre. ¿Y si las comunidades no están bajando por algo, porque digamos hay gente enferma, porque...? Pero entonces que venga un representante de esa familia, ¿sí me entiende? Un representante de esa familia, puede ser el papá o la mamá, pero que vengan para nosotros hacerle la entrega formal. Tío, consígame 6 personas o 7 para subir para allá arriba y regala vos que se necesita aquí gente. Así sea una persona por familia, que venga, que baje, aquí. Paulo envió mensajeros hacia el oriente y occidente de la sierra. Los que no han caminado por esas montañas no saben que las distancias entre unos y otros significan horas de camino. Pero la noticia de las ayudas tenía que atraer gente. Si eso no pasaba, las ayudas que sobraran tendrían que regresar a Valledupar. Nuestra misión era diferente y estaba a 6 horas de camino de Dukaka. Y acá seguimos en la ruta hacia donde está una saga. Una saga es una mujer sagrada, es equivalente, él tiene el mismo poder del mamo entre su gente. Y esa saga está enferma hace unas 3 semanas. A donde vamos no ha llegado nadie y nos preocupa mucho que ella no alcanzó a bajar hoy a la entrega de ayudas que trajo la unidad de gestión de riesgo. En esta misión nos acompaña Yaneli y con ella su padre, Juan Gil. Llorando me dijiste que nunca me olvidaría, muchachas tan bonitas, muchachas tan bonitas, que te pienso noche y día. ¡Vuelva, niña! ¡Eso! Cuando un wiwa camina, piensa, siente, respira el oxígeno que da la tierra y con cada paso construye pensamientos. ¿Por qué quieres ser abogada? Porque quiero pelear por los derechos de nuestros hermanos. ¿Y si lo lograrías? Si yo me lo propongo, lo logro. O sea que eso va a ser por ahí en ¿cuántos años? Durante 6-5 años. ¿Qué es lo que podrías hacer por tu pueblo? Pues, más sobre todo se podría hacer acá en el pueblo indígena como ayuda de alimentación, salud. Más sobre todo eso. Estamos entrando a la casa de la saga. Este es su jardín, aquí en mitad de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Ella es? La saga. Don Pablo. Agua tuna. Ima. Mortón Naknuka. Hola, Saga. ¿Cómo le va? Bien. Bien, te dice. Y explícale. Aquí hay. Canela. Más, porque aquí nunca más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Una libre sal. 2 libres frijol, 4 de lenteja, 2 de azúcar, chocolate. Chocolate choqueño. Café. Café. Leche. Un harina pan. Eso es todo. ¿Ahí está? Le entregamos todo a la saga. Su rostro sin palabras nos mostraba agradecimiento. No compartimos mucho con ella. Eso es lo que tiene que hacer un indígena.
aquí en la Sierra Nevada, Santa Marta, para poder recibir algo de ayuda y poderle llevar a su casa. Caminos de 2 horas y media, 3 horas, por esos caminos de trocha, de mucho paso, de mucha vegetación. ¿Cómo habrían sido esos días de noviembre cuando ese río se desbordó? ¿Cómo habría sonado el caer de enormes rocas? ¿Cómo lograron salvarse? ¿Y cómo sobrevivieron a tanto dolor, a tanta ausencia? Detrás de la montaña, tuve la sensación de llegar a casa. Solo pensaba en descansar, en calentar mis pies y compartir. Al otro día, Dukaka era una aldea llena de esperanza. La música volvió a alegrar sus corazones. Las mujeres bailaron mientras que familias enteras de toda la sierra recibían la ayuda humanitaria. En total, se entregaron 300 kits de mercados, 500 frazadas, 100 kits de cocina, 500 hamacas, 2.100 raciones de bienestarina, 370 indígenas fueron atendidos con fórmula médica, 100 pacientes con apoyo psicosocial, 2 adultos mayores y 6 niños fueron hospitalizados. Cerca de 500 millones de pesos costó la atención de esta emergencia. Si esta fue la dimensión de la tragedia, ¿por qué razón nadie reaccionó hace 3 meses? Algo de mí se queda en Dukaka, pero me llevo en el corazón el mundo de los Wiwas y de su casa, la Sierra Nevada de Santa Marta.